Buenos días. Hoy iniciamos con el bloque número 2 con el diálogo intergeneracional institucional en pro de la co-construcción de la educación del siglo XXI a nivel global. El Aula TAIDES Acción UN SDGs Agenda 2030 Education and Programming Partner Challenge Do Your Bit Microbi con el apoyo de la UNESCO y la participación de Microbi Brasil Reino Unido, instituciones privadas de Venezuela ANDIEP, las escuelas de niños vulnerables de Venezuela Fe y Alegría, instituciones de educación para fortalecer escuelas de niños latinoamericanos Educa México, Emprende Joven, hoy una plataforma llamada Docente Virtual, y de iTeacher Chile México, Fundación Embajadoras de Venezuela Sostenible EBS Venezuela. Programa de Educación y Sensibilización Sostenible PES de Gen Sustentable Argentina. Puentes Culturales de Educación Sostenible FEPAIS Argentina. Educación para Escuelas Agrícolas y Vela Argentina. Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible PIEPS España. Promotores Red Internacional de Promotores RIPO España. Promotores de Red Internacional de Promotores RIPO. Bioagricultura y Océanos Limpios, Fundación de Desarrollo Sostenible, Venezuela, FDCV Venezuela. Área de investigación del doctorado en sustentabilidad en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Guasave, UAO, México. Desarrollo Rural Sostenible Local, República Dominicana. Aula TAIDES planeó organizar el diálogo intergeneracional institucional en pro de la co-construcción de la educación del siglo XXI a nivel global, para presentar la habilidad accesible de la capacidad humana para imaginar el futuro, tal como lo explica Future Literacy de la UNESCO, que ofrece una solución clara y probada en el desbloqueo de la pobreza de la imaginación, y presentar cómo hay que replantear el conocimiento, la educación y el aprendizaje desde las diferentes perspectivas de las organizaciones públicas y privadas, instituciones educativas públicas y privadas, sociedad civil representada por ONG, fundaciones y estudiantes, en pro de informar los procesos educativos innovadores en la búsqueda de la implementación de las 9 ideas de la Comisión Futuro de la Educación UNESCO, que serán presentadas y desarrolladas en el diálogo. Y al final usted podrá ver toda la explicación de las 9 ideas. El objetivo del diálogo es presentar una habilidad universalmente accesible que se basa en la capacidad humana innata para imaginar el futuro, Future Literacy de la UNESCO, que ofrece una solución clara y probada en el campo de la pobreza y la imaginación, junto a las 9 ideas de la Comisión para la Educación del Futuro de la UNESCO, y la forma en que se puede financiar, así como informar, recopilar prioridades, ideas y trabajos que se están realizando junto a los desafíos de la educación del siglo XXI. Los aportes y las prioridades recopiladas en el diálogo por el Aula TAIDES se presentarán a la UNESCO como un aporte mancomunado de los diferentes puntos de vista de las organizaciones, instituciones educativas, educadores y la sociedad civil de países como Argentina, India, Alemania, Brasil, Reino Unido, Chile, México, España, República Dominicana y Venezuela. Los objetivos del Aula TAIDES con el diálogo se centran con el apoyo a los esfuerzos en curso de la UNESCO para promover la alfabetización futura, contribuir a consolidar la voz de las diferentes comunidades, siempre la vanguardia de la creación del conocimiento y el desarrollo de capacidades y promoviendo políticas y prácticas innovadoras para las diferentes comunidades en el mundo y desarrollar un planeta saludable, porque la educación del futuro tiene un impacto directo sobre el clima. Tal como lo dijo Riel Miller, si nosotros no comprendemos que el clima está mal por obra nuestra, entonces no podemos tener hacia el frente una imagen del pasado, ya que el pasado fue el que provocó esta situación. Aquí nos vamos a educar. El propósito del Aula TAIDES es reeducarnos para tener un mejor planeta y un impacto positivo
en el clima. Debemos crear conciencia sobre las 9 ideas de la Comisión para la Educación de Futuro de la UNESCO. La directora general de la UNESCO ha convocado una comisión internacional independiente para que trabaje bajo el liderazgo de la presidenta de la República Democrática Federal de Etiopía, Su Excelencia la presidenta Sally Ward-Swift, y elabore un informe mundial sobre los futuros de la educación. Los miembros de la comisión son líderes de pensamiento de los mundos de la política, la academia, las artes, la ciencia, las empresas y la educación. Future Literacy aborda la urgente necesidad de transformar la gobernanza humana y desde el Aula Tigres con Planeta Saludable Lifestyle contribuimos desde diferentes perspectivas con talleres educativos de programación y robótica, con los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollando el pensamiento crítico y la solución de acciones de los ODS ONU Agenda 2030. Este año, centrado en las acciones por el clima ODS número 13 y salud ODS número 3, con diferentes proyectos en pro de un planeta saludable, Lifestyle, con seminarios y diálogos en pro de la educación del siglo XXI para que esta inteligencia colectiva se plasmara en cada ciudad y pueda contribuir a preparar la humanidad frente a los cambios impredecibles. En este bloque número 2 nos vamos a encontrar al profesor José Escudero, director de Latinoamérica Microbi Educational Foundation, a la profesora Hernández Laura Edith, profesora en robótica educativa y pensamiento computacional en entornos virtuales de aprendizaje, a la ingeniero agrónoma Natalia Carbonell Solves, coordinadora internacional del Programa Internacional de los ODS, moderado por el profesor Emanuel Aguilar Rodríguez, profesor de inglés y coordinador de un centro de idiomas, experto y dinámico con un sólido historial de logros en la enseñanza del inglés como segunda lengua. Un líder motivado con una gran capacidad de organización y priorización. Las áreas de conocimiento incluyen enseñanza del inglés, liderazgo organizacional y facilidad para la transmisión de conocimiento. Trabajó en el Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana y en la Universidad Politécnica de Huatusco, Veracruz, México. Espero disfruten este maravilloso bloque. ¿Qué tipo de futuros queremos configurar? Aceleración del cambio climático. Inteligencia artificial y biotecnología. Aumento de la exclusión y la fragmentación. Nuestro mundo es cada vez más complejo e incierto y nos plantea numerosos desafíos disruptivos. El conocimiento y el aprendizaje son los mayores recursos renovables de que dispone la humanidad para responder a los desafíos e inventar alternativas. Sin embargo, la educación no solo se limita a dar respuestas a un mundo cambiante, la educación transforma el mundo. Pero para crear los futuros que queremos, debemos repensar la educación. La UNESCO ha puesto en marcha una iniciativa mundial para repensar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden transformar el futuro de la humanidad y el planeta. Tenemos la mirada puesta en el 2050 y más allá. Y queremos avanzar contigo para dialogar, debatir y replantear las formas como la educación nos permite llegar a ser lo que queremos ser. Para nosotros y para los demás. Pensar juntos, a fin de poder actuar juntos. Únete a la conversación y creemos el futuro que queremos. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto poder estar con ustedes en este diálogo intergeneracional institucional en pro de la co-construcción de la educación del siglo XXI a nivel global. Mi nombre es Emanuel Aguilar, como lo acaban de escuchar,
y es un honor para mí presentar el día de hoy el bloque número uno con un gran número de expertices. Dentro de este primer bloque tenemos la participación del ingeniero escritero José, de la profesora Laura Hernández, del ingeniero Natalia Carbonell y del doctor Johnson Jacob. Como primer número y continuando con la orden del día, tenemos la participación del profesor José Escridero. Y a continuación, leeré una reseña de los logros que ha obtenido la persona que nos acompaña el día de hoy. Él es el jefe de la región de Microbit Education Foundation. Escridero fue estudiado como ingeniero electrónico en FAT Brasil y comenzó en los primeros días en su carrera como diseñador de hardware y software. También se especializó en el negocio de microtecnología y semiconductores. José Escridero tiene una maestría en negocios de Fundazao Armando Álvarez Panteado. Como ejecutivo, José trabajó como los top multinacionales de Notch, como IBM, Apple, en NAMD, como director ejecutivo para Brasil y vicepresidente para la región de América Latina. José se introdujo en el pequeño tamaño de la computadora Microbit en 2017 durante una reunión mundial con los empleadores y socios de ARM y se enamoró a primera vista de esta propuesta. Trajo el primer Microbit en su bolsillo para instruir a la comunidad educativa en la región de América Latina. Escudero ha estado activo trabajando como miembro de la Fundación Microbit desde 2018 y ha participado en muchos proyectos, iniciativas y eventos en América Latina y Europa. El Microbit Educational Foundation es una organización con sede en el Reino Unido. Se establecieron con el apoyo de nuestro fundador, miembro, en septiembre de 2016 para garantizar un legado para la BBC original, lo que hace un proyecto digital en el que se entregaron 1 millón de microbits a los niños en la escuela del Reino Unido. Nuestra misión nos guía para apoyar programas educativos excepcionales en todo el mundo y se basa en los siguientes pilares: inspirar a nuestros niños, hacer un aprendizaje fácil y efectivo, colaborar con educadores y apoyar a las comunidades de los educadores y socios. Apoyado por una fuerte comunidad mundial, la Microbit ha impactado ya a más de 20 millones de niños en todo el mundo y tiene una visión para llegar a 100 millones de niños hasta 2025. Demos la bienvenida al profesor José Escudero. Hola, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar por acá. Agradezco a Idalí. Voy a hablar un poco de la idea de Microbit, de presentar la computadora de bolsillo, como llamamos Microbit para ustedes, pero también principalmente el trabajo de la Fundación Educacional Microbit en todo el mundo, que como habló el ponente anterior, consideramos esto de ser una herramienta. El aprendizado nos hacemos dentro de las personas, de los niños. Somos una fundación sin lucro, sin fines de lucro, que fue creada en 2016 y que había terminado un trabajo de Make Digital del Reino Unido y que fue un suceso grande, como fue hablado aquí, y ahí decidimos participar internacionalmente con la misma metodología y herramienta. En 5 años que estamos ahí presentes aproximadamente en el mundo, ya impactamos ahí 5 millones de dispositivos están disponibles en todo el mundo y casi que 25 millones de niños. Estamos presentes en 70 países que tienen utilizado el sitio web de Microbit también. Es una acción conjunta con más de 150 socios en todo el mundo, porque somos una pequeña fundación con un equipo bien reducido. Nuestra visión es que cada niño pueda crear con nuestra microcomputadora de bolsillo, Microbit, su mejor futuro digital. La idea es que el futuro tiene cada vez más tecnología y ahí tenemos en la parte de digital una oportunidad de traer las personas, niños y todos que
vão ser utilizar a parte digital como algo importante, como a língua de português, espanhol ou inglês, para viver sua vida, não somente como técnicos, sim como uma capacidade a mais que já é necessária para todos, que todas as pessoas que estamos mirando. Temos como principais sócios desde o princípio a BBC de Reino Unido, que foi o grande incentivador de partida do projeto. Trabalhamos também muito próximos do British Council, que está presente em muitos países do mundo, é o grande sócio de internacionalização da Microbit. A ARM, que é uma empresa de micro, de semicondutores, de arquitetura de microcomputadores e microcontroladores e microprocessadores. Também temos uma parceria muito grande com Lancaster University, Microsoft, que desenvolveu uma das ferramentas de programação para o Microbit, Amazon, Samsung, e o Instituto de Engenharia e Tecnologia Britânico, o Nominet. Estes são os principais parceiros desde o princípio do lançamento da iniciativa Microbit. Nossa missão é, como falei aqui, permitir inspirar a todos os ninhos a participar deste mundo digital. Não somente os que vão ser engenheiros ou técnicos. Um enfoque particular com suporte maior para as ninhas, que há muito tipo de separação, e também os grupos desfavorecidos, porque hoje tecnologia é algo que nem sempre, especialmente em Latinoamérica, é algo acessível para as pessoas menos privilegiadas. A Microbit, como falei, é uma ferramenta de aprendizagem que é muito fácil, eficaz, com o foco em criatividade e algumas habilidades digitais. Trabalhamos diretamente em colaboração com os professores, os amigos também que estão em todo o país, aí, dos países da América Latina e do mundo, trabalhando conjuntamente com a Fundação. Nossa principal meta é termos 100 milhões de estudantes aprendendo estas habilidades digitais até 2025. Como falamos em princípio, desde 2016 estamos com aproximadamente 25 milhões de ninhos que já tiveram acesso e foram impactados por la Microbit. Nós chamamos de uma computadora de bolsillo, é uma plaquita bem pequena que tem aí a possibilidade de caber em la mano e que tem uma série de recursos muito interessantes. Focamos em três pilares principais, que é o produto, seja fácil de utilizar, que se tenha custo barato e que também focamos em non-profit. Então, nosso objetivo é ampliar o conhecimento e não vender produto, essencialmente. Estes foram os pilares que embasamos todas as três pilares para desenhar, no princípio, o pensamento computacional e computação física foram também situações importantes para que o produto fosse desenhado com foco em los niños e com as facilidades de uso, com custo baixo e também não temos lucro. Aí temos na frente o verso da placa, é uma placa chiquita, tem aí uma matriz de LEDs que temos ao frente como se fosse uma pantalla. Temos micrófono, speaker, alto-falante, como falamos em português, e dois microprocessadores que podem ser programados. Aí vamos ver uma das ferramentas de programação por bloco, que é o MakeCode. Esta ferramenta foi desenvolvida por Microsoft, que é nosso grande parceiro, especialmente para o Microbit. Tem muita facilidade de aprendizado e logo se consegue fazer algo quando tem contato com a plaquita, se conecta aí ao computador ou pode também utilizar os telefones celulares para programar a placa Microbit. Esta aqui, estamos vendo aí uma simulação, que é também uma possibilidade para os ninhos que não têm a oportunidade de ter a placa,
hacer en su propia computadora o su propio smartphone sin tener la plata. Entonces, una simulación para cuando tenga la oportunidad de tener su propio producto para desarrollar sus propios proyectos, ya tiene una base muy importante. Entonces, todos esos puntos fueron únicos a 5 años atrás, desde cuando empezamos y proyectamos el futuro del aprendizaje digital. Voy acá a hablar mucho más ahora de nuestro website, microbit.org. Desde el principio, como hablé, tiene como 70 países que ya tuvieron acceso a esto. Tenemos acá la posibilidad de muchas lecciones. Todo el contenido acá están basados en los principios de Creative Commons, o sea, son gratuitos, pueden ser utilizados abiertamente desde que se siga los términos de uso que tenemos en nuestro website. Aquí podemos mirar que hay la posibilidad de tener en varias lenguas. La primera pantalla de Make Code con varios proyectos está, por ejemplo, en portugués. Aquí estamos con las lecciones que está en inglés, mas entonces en la parte derecha del website vamos a tener la posibilidad de escoger la lengua que es, no tenemos todas ainda. En esto aprovecho la oportunidad de acá y decir que estamos abiertos para los voluntarios que quieran hacer la traducción, porque trabajamos con una comunidad. Esto es una parte bastante importante, es habilitar el mayor número de lenguas para tenermos el alcance de Microbit como queremos. Tenemos una otra parte de lecciones, ahí se percibe que tiene diferentes, aquí en el slide está un poco chiquito, mas tiene diferentes edades y también que se puede ser más complejo o más simple. Tenemos el Microsoft MakeCode como el principal instrumento de programación, que fue este que mostré ahí en 2 slides atrás, mas también trabajamos con Python, trabajamos con Scratch, que es una herramienta muy fuerte en todo el mundo de tecnología. Y para los más expertos también se puede programar con C++, la lenguaje muy popular que hoy se utiliza. Entonces no somos solamente una programación que pone el chico en frente de la computadora y tiene un único tipo. Estamos teniendo disponible también en nuestro website una herramienta que puede ser utilizada especialmente ahora en la pandemia. Fue utilizada bastante por los maestros, los profesores en todo el mundo, que pueden colocar una clase online y tener sus alumnos accesando sin tener que entrar con sus datos personales, es algo totalmente abierto. Los profesores consiguen ver lo que está pasando en cada una de las pantallas de los niños, informarlos, es muy simple. Sugiero que ustedes cuando tuvieran la oportunidad de accesar, porque es una herramienta muy, muy fuerte, acreditamos tener una posibilidad muy grande de utilizar en todo el mundo, en este momento más difícil en especial. Tenemos acá también algunos detalles de la parte de Microbit Classroom y tenemos también una área de impacto donde tenemos varios reportes de la fundación por todo el mundo. Tenemos 33 países espalhados por todo el mundo, incluido Latinoamérica, con estudios. Y hay un pequeño libreto de BBC Microbit at School que tiene los varios proyectos que se destacaron a lo largo de estos años, con proyectos comunitarios, financiados por la comunidad, y programas de formación de profesores. Todo esto está en la versión resumida en este libreto. Tenemos también estudios de caso. Aquí estamos mostrando una equipe de Manaus, de Amazonas, que ganó ahí un de los desafíos de Microbit, el Global Challenge, y que siguen firme ahí con nosotros. Está también en el website y tiene acceso a todas las personas. En estos estudios de caso
Tenemos un estudio importante ahí de Uruguay que tiene el plan Ceibal como uno de los grandes usuarios del país en Latinoamérica que tiene más microbits hoy. Prácticamente todos los niños de las edades de 8 a 14 años tienen su propio microbit y que trajeron evidencias de que niñas y meninas trabajaron entusiásticamente con digital learning y que no se ficaron con miedo de accesar la tecnología. Desde el principio del trabajo hecho por DriveC, hay un número muy, muy favorable, todas acima de 85%, se sintiendo más confiantes y muchas veces no teniendo ningún problema cuanto a aprender alguna cosa nueva. Entonces, mostró directamente lo que podemos hacer. Tenemos una área de proyectos creativos acá, y Dalit recientemente utilizó este de las tortugas ahí, un proyecto muy interesante, y ha hecho algunas customizaciones ahí, un ajuste para cada tipo de público. Entonces, estos son solamente algunos proyectos para inspirar el principio del uso. Es increíble que saca de la cajita y luego enseguida se pone a trabajar y obtener resultados. Y esto incentiva a los niños a continuar haciendo. Y como habló el experto de la presentación anterior, la creatividad y el mundo de problemas reales es lo que debería generar los nuevos caminos, y no solamente seguir repitiendo lo que estamos aprendiendo a muchos años, especialmente en tecnología. Tenemos otras ahí, este proyecto es un Do Your Bit, estamos en tercer año, que tiene colaboradores por todo el mundo. Entonces el Aula Tides es uno de nuestros colaboradores, es un desafío global que tiene con los niños de 8 a 18 años. Empezó en principio de enero y va hasta el final de junio para un trabajo, y al final puede participar de una competición. Van a haber varios premios, ahí tenemos más las explicaciones con detalle en nuestro website también. Ya hablé aquí, tiene un foco importante que son los objetivos globales. Y en este año estamos focados en los objetivos 3 y 13, que son dos, ahí tiene más un trabajo importante con Do Your Bit. Ahora, en este momento, también estamos empezando un piloto de Microbit Champion. El foco son los profesores, que tenemos como 80 personas por todo el mundo, algo en torno de 20 de Latinoamérica, que están en una equipe haciendo las primeras webinars que estamos trabajando para desarrollar una comunidad de profesores expertos que van a ser en futuro advocates, ahí, defensores y multiplicadores de toda la utilización de microbit y de tecnología. Acho que estamos, sí, llegamos al final ahí, tuvimos el año pasado el Microbit Live al final de diciembre, al principio de diciembre del año pasado. Este año vamos a tener otro, fue un evento virtual, espero, no sé, ainda este año si vamos a estar prontos para hacer personalmente, pero tuvimos muchos resultados y los vídeos están disponibles en website también. Para revisitar las presentaciones, está disponible para ustedes. Muchas gracias acá, agradezco mucho la participación. Estoy a su disposición, mis contactos están todos ahí en la presentación de Planeta Saludable. Más una vez, felicito a los organizadores, y especialmente a Dalit. Estoy acá a disposición, un placer, un buen evento. Buenas tardes, buenas noches. Algunos ya están casi en buen día ahí. En Europa. Un gusto. Agradecemos mucho la participación del profesor José Escritero. Sin duda ha sido excelente. Continuando con nuestro programa, tengo el bien de presentar a nuestra siguiente disertora, quien es la profesora Laura Edith Hernández.
quien cuenta con una maestría en pensamiento complejo, un diplomado en educación y práctica docente, es profesora en robótica educativa y pensamiento computacional, postítulo en entornos virtuales, especialización en entornos virtuales de aprendizaje y licenciada en educación integral. Actualmente trabaja como docente de matemáticas, física, química y biología de nivel secundario. Docente en la Escuela de Educación Secundaria número 1 Mariano Moreno de Tres Lomas. Como directora general de CEA, gestionó y garantizó el desarrollo del Congreso Internacional de Educación y Ambiente con Acción Parlamentaria, a lo que se suma su trabajo en Aihuela como autora de artículos de la revista formativa y como parte del equipo fundador. Se lleva a cabo el proyecto Mecenazgo en busca de la inclusión genuina, como así también con las becas para que los docentes puedan acceder a capacitaciones. Desde el año 2019, trabaja en conjunto a nivel provincial en la lucha contra la desertificación. Seguidamente, a nivel nacional, en la concientización del hermanamiento ambiental entre localidades sustentables a nivel nacional. En este momento se encuentra como directora general del Congreso Internacional de Educación Ambiental con Acción Parlamentaria. Colabora con la AMBPM y la DITA con la propuesta de aulas TIDES en acción ODS ONU, Agenda 2030, Educación y Programación desde Argentina, entre otras actividades. Desde LH Educación y Tecnología, dicta el curso de ingreso universitario en las áreas de matemáticas, física, química, biología y estrategias de estudio, a lo que se suman los talleres de robótica educativa. Todo lo anteriormente expuesto, sumado a las acciones diarias, la han nominado por 2 años consecutivos a participar del Global Teacher Prize, conferencista en Mentes a la Carta. Bienvenida, profesora Laura. Es un gusto poder tenerla. Y el escenario es todo suyo para discernir su tema. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según la diferencia horaria. Realmente es un honor poder compartir con ustedes esta disertación. Y antes de comenzar, quiero agradecer a Idalit por la posibilidad que me dio de compartir este espacio. Entonces, en esta oportunidad, lo que vamos a compartir es el hexágono didáctico ante la educación híbrida 2021, con una perspectiva hacia el 2030, dado que esta presentación está enfocada justamente o basada en el ODS número 4 y en el ODS número 17. Antes de comenzar, voy a hacer referencia a una frase de una colega de Huela, la directora de Huela, María de los Ángeles Caramán, que habla de la educación híbrida como esas clases presenciales asistidas por la virtualidad y una virtualidad acompañada por lo presencial. Dado que cuando hablamos de educación híbrida, hacemos referencia justamente a la combinación de métodos y de formatos de enseñanza. Por eso, si nosotros buscamos lo que justamente quiere decir híbrido, es aquello que es producto de elementos de distinta naturaleza. Encontramos un modo de poder graficar lo necesario para esta educación híbrida. ¿Por qué? Porque ya tenemos que dejar de lado el triángulo de la didáctica educativa, que estaba formada por el estudiante, el conocimiento y el docente. Hoy, cuando hablamos de educación híbrida, estamos hablando de un solo espacio con 2 aulas en un espacio compartido, un aula virtual y un aula presencial. Para que esto pueda llevarse a cabo, es necesario sumar 3 elementos más, y esos elementos son el elemento comunicativo, un soporte TIC y un elemento poderoso. Y ahora paso a detallar cada uno. Hoy el conocimiento está realmente condicionado por esto que nos está abrumando, que es la pandemia, que fue un año de una total virtualidad y ahora esto de la hibridez incorporando la presencialidad.
donde debemos realmente sacar de nuestro currículum los contenidos prioritarios para garantizar ese aprendizaje significativo. Es rol del docente, y acá su importancia, de poder crear, de poder generar estos contenidos de una manera creativa para mantener a nuestro estudiante de manera motivada. Nuestro estudiante hoy por hoy tiene que ser realmente el protagonista tanto en la parte presencial como en la parte virtual. ¿Por qué? Porque tiene que crear, tiene que aprender a pensar, a criticar, a comparar. Y es nuestra función como docentes darles las herramientas para que logren esto. ¿Por qué es importante un elemento comunicativo? Porque cuando tenemos la parte de virtualidad debemos ser claros cómo transmitimos, desde cómo enviamos una actividad, el tiempo que tienen para hacerla. Lo más útil para esto son estas infografías que tenemos muchas aplicaciones para hacerlas, pero que también están estas herramientas de Google Drive que nos permiten a todos los docentes de manera gratuita acceder y poder ser claros con nuestros estudiantes. Otro de los elementos del hexágono es el soporte TIC. ¿Por qué? Porque realmente sin este soporte es imposible lograr esta virtualidad. Y sin la virtualidad no estaríamos hablando de una educación híbrida. Y luego llegamos al elemento poderoso, que realmente es el más importante y está basado en la enseñanza poderosa propuesta por Mariana Maggio, que este elemento realmente invita a la participación en ambos contextos. Es una estrategia potente para lograr la emoción y, por lo tanto, este aprendizaje realmente significativo. Pensar en planificar en un aula híbrida será pensar en una combinación de elementos, dialogando entre sí, no solamente que la parte virtual sea algo pasivo, sino que podemos incorporar inclusive hasta todo lo que es de aula invertida, de mantenerlos conectados y que tengan que hacer una actividad para poder realizar la otra cuando estamos en la presencialidad, y que lo de la presencialidad sí o sí es necesario para trabajar en la virtualidad. Y es ahí donde pensar en planificar justamente un aula híbrida será pensar en la combinación de esos elementos en pos de un proceso de producción de una manera colaborativa y activa que nos acerca justamente a un resultado que es óptimo y potente, con un gran producto, el aprendizaje. De esta manera, entre el aprendizaje, que es nuestro producto, y la combinación, que esto lo que quiere decir es que no es una suma de aula virtual más el aula presencial en lo que es la educación híbrida, sino es justamente esa interacción que es mucho más que la suma de componentes. Para todo esto, primeramente, y haciendo referencia nuevamente a lo de Mariana Maggio, es que tenemos que entender lo que es enseñanza poderosa y formas alteradas. Y obviamente que siempre estoy hablando desde mi postura, desde lo que es la educación en Argentina en nivel secundario, lo contextualizo para que puedan entender desde qué enfoque se está realizando. Pero bueno, volviendo a esta postura, los elementos que realmente componen y dan idea a estas formas alteradas, a estas pausas necesarias que son necesarias para mantener atrapados a nuestros estudiantes. Porque nuestros estudiantes ya no son como éramos nosotros, que podíamos mantener esta concentración lineal durante 40 minutos o 50 minutos simplemente siendo pasivos y escuchando a nuestros profesores cuando hablaban.
hoy por hoy nuestros estudiantes están en otro contexto. Y en eso lo podemos ver cuando hablamos de Netflix, por ejemplo, que tomamos una serie y la pausamos y la retomamos cuando realmente queremos. Lo mismo pasa con YouTube, pudiendo elegir lo que queremos buscar, o siendo partícipes cuando hablamos de los videojuegos. Entonces, para poder garantizar nosotros este aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, es necesario poder enseñar de esta manera, es decir, ir pausando, siéndolos parte, ya sea con preguntas, con una trivia, con la aplicación de lo que ellos están trabajando, buscando ejemplos, pero no en una linealidad, sino siendo transversales y buscando el modo de poder relacionar siempre todos los contenidos que tenemos en las diferentes asignaturas y de esa manera poder llevar a la práctica, ¿sí?, en un proyecto con una posibilidad de aplicar en territorio sobre una problemática, poder resolver un reto, que en esto nos da la posibilidad este proyecto de Aula Taides con Microbit de poder justamente llevar a territorio o trabajar en territorio con todo lo que trabajamos desde el currículum teórico, aplicarlo en un proyecto que realmente sea de impacto. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, ellos realmente piden más, nacieron en todo lo que es innovación y nosotros lo que debemos buscar y garantizar realmente es una inclusión genuina. Y el modo de hacerlo es entendiéndolos, adaptándonos y siendo creativos, siendo innovadores los docentes, sorprenderlos todos los días, que nuestras propuestas y nuestras planificaciones realmente sean, sean inéditas. Corriendo el riesgo, sí, porque muchas veces se corre el riesgo, pero es la manera de garantizar el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes basado en una educación de calidad. He tratado de ser lo más sintética posible, atendiendo a los tiempos, tal como nos habían dicho. Dejo mis datos para cualquier consulta, estoy a disposición. Y bueno, nuevamente agradecer, Idalit, por tu espacio, por tu tiempo. Y antes de cerrar, quería también contarles que SEA, este Congreso Educativo Internacional de Ambiente con Acción Parlamentaria, da la posibilidad a estos estudiantes a poder presentar proyectos que tengan que ver con educación, con educación ambiental, y que realmente puedan mostrar todos estos trabajos con la impronta que ellos realmente quieren agregarle, ¿no? Muchísimas gracias por tan gran participación, profesora Laura Hernández. Continuamos con nuestra siguiente participante, quien es la ingeniero Natalia Carbonell Solves, quien es ingeniero agrónoma. Forma parte también de la Red Internacional de Promotores ODS de España. Ha descubierto un nuevo modo apasionante de la comunicación digital y las redes sociales, viendo su aplicación en su día a día. Siempre ha estado interesada en descubrir todo lo que se mueve relacionado con la innovación. El escenario es todo suyo. Adelante. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por permitirnos a la Red Internacional de Promotores ODS a través del programa internacional de estar en este día. Un poco la idea que tengo en esta presentación es explicar de manera práctica la presentación de una iniciativa que llevamos a cabo de manera práctica en el Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué es la Red Internacional? Es un movimiento ciudadano comprometido con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible y, pues, de manera sencilla, pues decir que somos más de 7.000 promotores, promotoras ODS,
en 38 países y con 34 coordinaciones nacionales, trabajando de manera colaborativa con los ODS. El Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, que hoy que vamos a comentar hoy, forma parte de una campaña bastante amplia que comenzó en abril de 2020, por tanto es recién comenzamos y el impacto está siendo impresionante. Ahí tenemos la web. ¿Cómo surge este programa internacional? Pues que derivado de una serie de mapeos que se llevaron a cabo en la red internacional, vimos que había un interés especial, como pueden ver ahí en la imagen, por el ODS 4. Se preguntó qué ODS les gustaría seguir trabajando, había más inquietud y salió el ODS 4 y de ahí salió la necesidad pues, de crear algo para los promotores ODS importante. Este enlace sí que me gustaría que lo tuvieran, ahí aparece todo, pues, desde las inscripciones hasta nuestros objetivos, informes completos de lo que estamos haciendo. Bueno, es una recopilación interesante de todo lo que hacemos en el programa. El programa está basado en la década de la acción, que así nos lo piden, 2020-2030, y comenzar en la acción. Hubo bastante impacto en las inscripciones, se inscribieron 1.200 personas de 25 países diferentes. Como estábamos comentando, basando en la educación de calidad y la meta 4.7, y comenzamos, como se inscribieron personas de la red internacional y personas de fuera de la red internacional, incluso se apuntaron estudiantes de universidad, pues comenzamos con una formación para el fortalecimiento del voluntariado en el programa. Y bueno, eso fue muy interesante, pues trabajar los ODS, la introducción a ODS y así como experiencias y casos prácticos. Bueno, luego decir que septiembre a diciembre de 2021 vamos a iniciar otro nuevo curso que se elabora todo a nivel colaborativo, por supuesto, encantadísimos de que colaboren y, bueno, por supuesto, si quieren inscribir o personas allegadas quieran inscribirse, pues estaremos encantados de que estén con nosotros. Luego, por otro lado, ¿por qué un programa de educación? Bueno, pues estas líneas de acción surgen porque la educación es una herramienta de transformación la más poderosa que tenemos para construir el mañana. En realidad, todo el programa está basado en las alianzas ODS-17 y ahora voy a comenzar a hablar de cada una de las líneas de acción. Lo vemos como una experiencia práctica de cómo poder llevar a la educación los ODS. Trabajamos de manera colaborativa, divididos en grupos de líneas de acción, con algunas coordinaciones a nivel transversal y se basa mucho en intercambio de experiencias y empleando herramientas muy sencillas de comunicación, ¿no? Y de cómo trabajamos, herramientas de Google, Google Drive, Google Forms, hablamos entre nosotros con WhatsApp, realizamos pues para difusión de flyers, pues generalmente con Canva, Google Meet y Zoom para las videoconferencias y las redes sociales, algún juego, alguna plataforma para juegos, ya sea como Geniali, y luego por otro lado pues una plataforma que nos proporciona la red internacional para la formación en Moodle. La línea 1 de charlas y seminarios, que ofrecemos charlas a quien lo solicite. Bueno, cada una de las líneas de acción tiene un correo electrónico para poder contactar directamente, se están generando presentaciones tipo y una selección de ponentes y un banco de ponentes para poder ofrecer charlas. La línea 2 de bibliotecas, que estamos realizando una serie de boletines de años internacionales de ONU, de recopilación de documentación para resto de líneas de acción. La línea 3, que trabajan con colegios, con primaria y secundaria. Pues se ha realizado un manual de escuelas sostenibles, se intercambian acciones y proyectos basadas en la educación por los ODS y organización también de charlas y eventos. La línea 4, que está funcionando súper bien, con muchas charlas en universidades, talleres, intentar incorporar que los ODS formen parte del currículum de la universidad. Y se está desarrollando un newsletter y a día de hoy, por ejemplo, se están preparando 17 charlas para la Universidad de Sinaloa. La línea 5 de hermanamientos, que unimos a
colegios de diferentes lugares del mundo y universidades, y la idea es pues, crear unas sinergias y una colaboración entre las diferentes instituciones. Y ya hemos empezado, ya aparece también para inscribirse, y bueno, tenemos, ya hemos comenzado y la idea es generar 25 hermanamientos, la línea 6 que trabaja con empresas y voluntariado corporativo, con intercambio incluso entre jóvenes, centros educativos y empresa, la línea 7 del de liderazgo y movilización juvenil, que por ejemplo en diciembre hicimos una de un evento bastante interesante y bueno, recopilar organizaciones juveniles por los ODS, la línea 8 de celebración de días internacionales, bueno, pues que la idea también es colaborar y acompañar en todo lo que se vaya realizando para la Conferencia Internacional de UNESCO por la Educación para el Desarrollo Sostenible. La línea 9 es muy divertida, de acciones innovadoras en el entorno digital y virtual por la Educación para el Desarrollo Sostenible, pues hicimos un maratón de los ODS. Estamos recopilando recursos digitales por los ODS, se ha hecho un reto TikTok, esa es muy divertida. La línea 10 de emprendimiento y dinamización por los ODS, que lo que haces es apoyar a emprendedores trabajando por la educación para el desarrollo sostenible, promocionar e implementar los ODS a través de las startups, y bueno, en el emprendimiento, ODS en el emprendimiento. La línea 11 de escuelas infantiles, conectando también instituciones y escuelas. Estamos pensando en esta línea, todo menores de 5 años, se ha realizado aquí ya un manual que pronto se publicará, Jóvate por la Infancia, interesantísima. Y bueno, no quiero dejaros sin hablar del Manifiesto Ciudadano de los ODS que tenemos en la Red Internacional de Promotores, que, y luego por otro lado que en la web de la Red Internacional pues compartimos, es a nivel colaborativo, compartimos todas las iniciativas. Y bueno, y aparecen todas en la web y por supuesto se puede apuntar todo el mundo. Y abrimos nuestras manos a disposición para colaborar con ustedes en lo que quieran. Tenemos aquí, bueno, al final somos lo que somos personas colaborando y con mucha ilusión y mucha pasión por lo que hacemos. Ahí tienen los contactos, pueden contactar y abiertos para cualquier sinergia de colaboración y... Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder trabajar, a poder transmitir lo que trabajamos a diario con los ODS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora ingeniera Natalia Carbonell. Es momento de empezar con el rol de preguntas para nuestro participante José Escudero. ¿Cómo es que usted ha llegado a trabajar o hasta a tan grandes magnitudes o grandes masas con tan pocos colaboradores? ¿Y qué propuesta le da a los jóvenes para que ellos se decidan a actuar en las mismas líneas que usted lo está haciendo? Es una muy buena pregunta. Entonces, el secreto, si es que hay un secreto, es la comunidad, el trabajo de la comunidad. Somos como 30 personas en la fundación atendiendo todos estos países, pero estamos muy bien soportados, si puedo hablar, por los parceros. Entonces, tenemos tanto British Council, que está presente en muchos lugares. Empezamos con un team grande, como hablé en la fundación, en la presentación, tenemos como 150 grandes parceros trabajando conjuntamente con nosotros. Entonces, el poder del networking es que se amplía y tenemos ahí representantes que están enamorados por la plataforma y que se quedan muy activos. Entonces, esta sería la recomendación, que los niños tengan la capacidad de enseñar sus propios amigos o también los profesores. Muchas veces hay el inverso. Los profesores están seguros de aprender con la tecnología o con algo que parece un juguete nuevo. Y cuando se pegan ahí resolviendo problemas del mundo real, con la computación física, saliendo de la calle para entender lo que se pasa con... Tiene algunos accesorios como acelerómetro, la bússola, tiene mucha cosa que hacen con que los niños se
ponham aí muito entusiasmados e repliquem. Então, a comunidade é o centro, o core deste, desta tecnologia, muito menos tecnologia, mas sim o uso da microbit em um equipo. Muchísimas gracias por esta respuesta. Continuamos con esta sección de preguntas. La siguiente pregunta es para la profesora Laura Hernán. ¿Cuál es la diferencia o cuáles los porcentajes, si es que pudiéramos llamarlo así, del rol de cada ente dentro de la educación, tanto el docente como del alumno? En el momento que estamos, realmente creo que es un 50 y un 50. ¿Por qué? Porque el docente tiene la responsabilidad de organizar contenidos, por decirlo de alguna manera. Pero en este punto en el que estamos, donde nuestros estudiantes manejan los instrumentos tecnológicos a la perfección, creo que hay una gran interrelación donde el docente, por momentos, es el aprendiz, y a su vez tiene la responsabilidad de guiar. Y el estudiante es activo en lo que hace, haciendo esa parte de tecnología. Es decir, creo que se complementan en un 50 y 50. Sí tiene mayor responsabilidad el docente, porque es quien debe tener motivado, ser innovador y realmente... Obviamente seguir con todos los contenidos que indica el diseño. Pero en cuanto a lo que es aprendizaje, creo que es 50 y 50. Y los docentes aprendemos mucho de nuestros estudiantes. Siempre lo hicimos, pero creo que hoy realmente puede evidenciarse claramente esa situación. Perfecto, profesora. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para la ingeniera Natalia Carbonell. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que usted le podría dar a todo el público de Latinoamérica y de todo el mundo para que se adentren de estos objetivos que mucho se ha oído hablar de ellos, pero que poco se tiene conciencia? Desde luego, eso vamos, me encanta que me haga esa pregunta justamente. Para mí es empezar desde ya. Es decir, actualmente y afortunadamente, justamente en Internet podemos encontrar plataformas MOOC, cursos online para, por ejemplo, para que cualquier universitario o universitaria salga de la carrera habiendo hecho cursos de formación que por lo menos ya tenga algo de conceptos en la cabeza, que podamos llevar, por ejemplo, en las empresas una formación mínima a todos los trabajadores que tenemos dentro del propio plan formativo de la empresa. No esperar a grandes estrategias, porque si no, no empezamos. Entonces, empezar desde poquito a poquito con lo que sepa, con lo que se pueda, ir metiendo los ODS, introducir con pequeñas iniciativas, con pequeños actos y, por supuesto, motivar para que a nivel político, a nivel institucional, se vayan introduciendo los ODS. Pero dentro de tu ámbito, cualquier paso que hagamos es suficiente, pero por supuesto, para uno enamorarse de los ODS o empezar a trabajar por los ODS, pues tiene que primero conocerlos. Por tanto, lo primero, intentar que llegue la formación de los ODS a todos los rinconcitos de todos los puntos de los países. Muchísimas gracias por esta respuesta. Les pediré ahora a nuestros ponentes que puedan exponer una sinopsis. E inicio con usted, profesor José Escudero. Entiendo que ahí presentamos un poco de lo que es la actividad de Microbit. La fundación tiene un objetivo muy mayor que solamente tener un hardware, un software, o así de intentar cambiar el pensamiento e inserir en toda la comunidad el aprendizado del pensamiento computacional. Muchísimas gracias por esta sinopsis, profesor. Es un gusto poder escucharlo. Y continuamos con la profesora Laura Hernández. Sí, yo simplemente creo que el COVID en el 2020 realmente fue ese motor, ese impulso para demostrar que sí podemos
y todos estos docentes que muchas veces no usaban la tecnología porque no se animaban, se dieron cuenta que pueden, que todos podemos. Entonces, pensando realmente en un aprendizaje significativo que por docentes, si elegimos ser docentes, es lo que realmente buscamos de nuestros estudiantes, creo que nos dio el empuje necesario para poder trabajar y entender a los estudiantes que tenemos hoy en nuestras aulas. Así que bueno, yo apuesto a esta educación híbrida y felicito a cada uno de los docentes que se animó, se sigue animando, e invito a aquellos que aún tienen miedo a que se sumen a trabajar de esta manera. Muchísimas gracias, profesora Laura Hernández, por esta sesión de sinopsis con la ingeniero Carbonell. Para mí muy importante enunciar el ODS 17 que nos hace estar tan cerquita el mundo entre todos nosotros, el intentar que todas estas sinergias, las colaboraciones, las alianzas que se generan y entre diferentes organismos e instituciones nos hagan acercar los ODS a la educación, que para es tan importante, ¿no?, para llegar al desarrollo sostenible, que con mucha energía y con mucha pasión se pueden conseguir cosas maravillosas, lo estamos viendo. Y bueno, pues para finalizar, pues que no podré cambiar el mundo entero, pues que vamos a intentar cambiar ese trocito pequeñito que nos toca y que con eso ya será un gran avance. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Natalia. Sin duda alguna, este segundo bloque nos deja un mar de aprendizajes y reflexiones. Maravilloso pasar desde los aspectos tecnológicos del profesor José Escudero, escuchando toda esta experiencia y bagaje cultural que tiene acerca de la tecnología y cómo ha impactado a millones de niños en la educación. Escuchar el modelo híbrido, y hablaba algo del flipped classroom, que creo que es algo fenomenal, que es la parte del aula invertida y el rol del docente y del maestro. Hablamos acerca de los ODS y el impacto que tienen dentro de nuestra sociedad. Fue un gusto estar con ustedes durante este segundo bloque. Cedo el uso de la voz a la profesora Idalit Figueroa. Gracias por su atención. No olviden suscribirse en nuestro canal de Aula Tides y darle a la campanita para que sean notificados. ¿Qué tipo de futuros queremos configurar? Aceleración del cambio climático. Inteligencia artificial y biotecnología. Aumento de la exclusión y la fragmentación. Nuestro mundo es cada vez más complejo e incierto y nos plantea numerosos desafíos disruptivos. El conocimiento y el aprendizaje son los mayores recursos renovables de que dispone la humanidad para responder a los desafíos e inventar alternativas. Sin embargo, la educación no solo se limita a dar respuestas a un mundo cambiante, la educación transforma el mundo. Pero para crear los futuros que queremos, debemos repensar la educación. La UNESCO ha puesto en marcha una iniciativa mundial para repensar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden transformar el futuro de la humanidad y el planeta. Tenemos la mirada puesta en el 2050 y más allá. Y queremos avanzar contigo para dialogar, debatir y replantear las formas como la educación nos permite llegar a ser lo que queremos ser. Para nosotros y para los demás. Pensar juntos a fin de poder actuar juntos. Únete a la conversación y creemos el futuro que queremos.